El presidente de Egipto se presenta como el gran aliado contra el terrorismo del otro lado del Mediterráneo. Una misión que ya esbozó el lunes en Roma y que este miércoles ha seguido detallando en París, inspirándose quizás de los grandes hombres de Estado como lo fue Napoleón, cuya tumba ha visitado. El presidente francés ha mencionado tímidamente el tema de los derechos humanos, mientras que en Alejandría 78 menores han sido condenados por manifestar en favor del expresidente Morsi. Sisi solo ha hablado de los problemas de seguridad que afectan a la región y que le han servido para extender la jurisdicción de los tribunales militares. Estamos de acuerdo en que Libia, ha dicho Abdel Fattah al-Sisi, se ha convertido en un hervidero de grupos terroristas que se han aprovechado de la debilidad de las instituciones para imponer su agenda al pueblo libio. En cuestión de negocios, más allá del acuerdo firmado este miércoles para participar en la construcción del metro de El Cairo, París espera poder librar 2 corbetas más a la marina egipcia y seducir de paso a los vecinos países del Golfo. En la mesa de negociaciones también está la compra de aviones de combate Mirage 2000.